sus temas son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes Gildardo Avendaño. Mis queridos amigos, estamos en Líderes en Acción y quiero empezar este programa con una frase de Pablo Neruda que hicimos extensivo en la invitación. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Ahorita van a entender perfectamente esta frase. En liderazgo se habla de la ley del círculo interno, y la ley del círculo interno no es otra cosa más que dicen que la vida es una rueda de la fortuna, a veces estamos arriba, a veces estamos en medio y estamos abajo, y depende de nuestra actitud, de nuestra preparación, de nuestras relaciones, de nuestro ambiente, volvemos a subir, volvemos a estar en medio y volvemos a estar abajo. Cuando entendemos esa parte del proceso, tenemos éxito. Pero ¿qué pasa verdaderamente en las organizaciones? En las organizaciones estás como directivo, como gerente, como vendedor, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 25 años, y un día te dan las gracias. Y entendemos perfectamente esta ley cuando nos dicen que cuando tú asumes una posición en una organización es un poder prestado. Te prestan ese poder para que desarrolles tu potencial, para que enseñes a la gente, para que dirijas a la gente, para que motivas a la gente, para que inspiras a la gente, para que le delegues responsabilidades y esa gente crezca. Así funciona el liderazgo, pero mucha gente no lo entiende y abusa de ese poder. Y cuando le dan las gracias, el duelo es tremendo. Y hablo de duelo porque es el tema del día de hoy. Traigo a un verdadero experto que estoy seguro que van a disfrutar este programa. Víctor Hugo Bolaños Macías. Él es director de calidad y competencias en Armonía en mi Interior. Imagínense o nada más escuchen el currículum de este personaje. Licenciado en Administración de Empresas. Maestro en Administración de Negocios. Licenciado en Psicología, psicoterapeuta en Enfoque Gestalt, especialista en Desarrollo Humano, especialista en Parejas, diplomado en Tanatología Clínica. Y un valor mucho más importante, trabajó en empresas multinacionales, o sea, que conoce perfectamente el funcionamiento de un negocio. Bienvenido, Víctor Hugo. Y antes de entrar a este tema de que qué pasa cuando perdemos un proyecto o cuando un vendedor recibe o no, ¿cómo le puedes cambiar su vida? Platícanos un poquito de ti, de tu vida, de tus sueños, cómo empezaste esta organización. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues la realidad es que estuve trabajando en empresas multinacionales como DR Comunicación, como UPS, como otra serie de empresas donde me estuve desarrollando como empleado en el área de atención a clientes, atendiendo a clientes preferenciales, y me di cuenta exactamente de las necesidades que existían como empleado para poder desarrollarme mejor. Cuando un cliente se perdía o cuando había un no, ¿no? De qué manera podía reaccionar el ser humano. Y entonces pues me di cuenta que no existía ninguna capacitación en ninguna empresa que estuviera específicamente tratada en la parte de lo que es el duelo. Y entonces empecé a trabajar en esto, terminé la maestría en Administración de Negocios y después hice la licenciatura en Psicología y me fui enfocando a exactamente ese sueño que tenía de crear una empresa en la cual pudiéramos dar a los empleados, a las personas, a los ejecutivos de venta que perdían un cliente y este sentimiento que tenían y cómo poderlos preparar para estar listos para el siguiente, para buscar el siguiente cliente y no estar como desmotivados. Revisar todo lo que se había hecho y qué es lo que había fallado. Cuando depende del ser humano, cuando depende del ejecutivo, qué es lo que hay que mejorar. Pero desde la parte de ser humano, ¿no? Y entonces siempre para que las cosas tengan un mejor efecto,
pues es bien importante que el ser humano esté en armonía. Y entonces de ahí salió el nombre de armonía en mi interior, porque si yo no estoy en armonía conmigo, sea ser humano, sea empleado, sea lo que sea, jamás voy a estar listo como para dar la cara al mundo y ser una persona exitosa si no estoy en armonía conmigo. Perfecto. Pero ahora sí entremos en tema, porque verdaderamente es apasionante ese tema. Yo conozco a muchos altos ejecutivos que obviamente cuando la vida les sonreía, pues ganaban lo que querían, hacían lo que querían, traían el carro que querían, las escuelas de los hijos que querían, pero un día se tomaban decisiones de un corporativo y simple y sencillamente te daban las gracias. Y entonces primero te enfrentabas a lo que era un mercado donde había mucha competencia o hay mucha competencia. Segundo, cuando tú ganabas 200, 250 mil pesos en un puesto directivo, después encontrar a alguien o otra empresa que te pagara una cantidad al menos parecida, casi resultaba imposible. Terminaban en su casa desmotivados, no salían. Ellos mismos se bloqueaban, decían, es muy difícil, no hay mercado para mí. Y tenían 40 años, y eso sí, mucha experiencia. Pero, ¿qué pasa con ellos? Cuéntanos ahora sí, por favor, Víctor Hugo. Pues mira, realmente lo que ellos están viviendo es un proceso de duelo, es una pérdida. Y toda pérdida genera un sinnúmero de emociones. Y estas emociones hay que trabajarlas, porque pues sí, hay una desmotivación, pero también hay culpas. Y las culpas van en función de si lo hice mal, si me equivoqué, si no ahorré, si, no sé, una serie de culpas que hay que trabajar, porque la realidad es que las culpas es importante convertirlas en responsabilidades. Aunque la culpa es un sentimiento y no se puede evitar porque emerge después de una pérdida, es importante responsabilizarnos de lo que sí hicimos y lo que no hicimos mal. ¿Para qué? Para prepararnos para la siguiente empresa y poder decir, bueno, ahora sí estoy listo para salir adelante. Y lo que nosotros hacemos es esta parte de preparar a las personas, a los grupos de trabajo, a los vendedores, que si algo no hicieron bien, bueno, pues vamos a darles la fortaleza, a darles las herramientas que necesitan para poder salir adelante y entonces sí, el siguiente paso sea mucho más exitoso. Si estás en tu casa porque perdiste el trabajo, bueno, no quiere decir que se acabó la vida, ¿no? La experiencia sí cuenta mucho, aunque pareciera que por la edad ya no, pero la verdad es que la experiencia, aunque haya gente joven compitiendo, la experiencia siempre es una herramienta que es un plus para el empleado. No quiere decir que porque tienes una edad más de 40 años ya no eres una persona que pueda ser exitosa, al contrario. La experiencia siempre nos dará como ese plus o esa ventaja versus la gente joven, que no significa que no estén preparados, simple y sencillamente no han corrido el camino que uno ya tiene. Y eso es un plus que hay que sacarle provecho, hay que sacar todas esas fuerzas, esa herramienta para que realmente el que está en ese lugar pueda entenderlo y decir, sí, sí valgo. Claro, ahora eso es cuando pierden un trabajo, pero ¿cómo afecta emocionalmente a un equipo de trabajo perder una licitación, un cliente, una cuenta o un proyecto? Nosotros hemos trabajado con mucha gente, con muchos equipos de trabajo, donde básicamente lo que hacemos es prepararlos. Ellos quedan emocionalmente devastados, porque no solamente la pérdida es cuando alguien que amas como un ser humano se pierde, sino es básicamente cuando tenemos un apego, es decir, tenemos un trabajo, un equipo de trabajo, y se desmotiva. Bueno, hay que trabajar con él para entender qué es lo que pasó, qué es lo que no hicimos bien, de qué nos tenemos que responsabilizar, cómo salir adelante, y en ese sentido nosotros le damos todas las herramientas para volver a estar listos para competir. Porque aquí la realidad es que el que se vaya un cliente no se fue absolutamente toda la empresa. Hay muchos más clientes afuera que nos están esperando con todo lo que hemos hecho, con toda la infraestructura que tenemos, y por supuesto que ese grupo de empleados puede estar listo para pelear por otro cliente. Entonces el objetivo es que darle estas herramientas de motivación, pero la diferencia de nosotros con la competencia es que nosotros vamos acompañando a los empleados. Es decir, no nada más es como que lo entiendan y que se queden solos en el mundo, sino vamos acompañándolos como ser humano a darles herramientas de autoestima, porque cuando se pierde algo, lo primero que se afecta es el autoestima.
Y entonces, si perdemos el trabajo, perdemos el cliente, pues queda algo endeble en nuestro interior. Y lo que hacemos es fortalecerlo para que entonces tenga la fuerza para salir adelante a buscar nuevos clientes y nuevas formas. El tema número uno en las organizaciones, obviamente, es ventas, porque de ventas prácticamente se vive y vive toda la organización. Un vendedor tiene que recibir, dicen los especialistas, 50 nos para que sea un cerrador de ventas. Pero también hay un estudio que dicen que los mexicanos luego no aguantamos ni 5 nos y dices, tiro la toalla, no soy vendedor, no sirvo para esto. ¿Qué pasa en esos casos, Víctor Hugo? Efectivamente, a veces el cerebro no está capacitado para recibir un no. Y lo que hacemos es darles herramientas para entender que un no no significa una frustración, un no no significa que no puedo, un no significa que tengo la oportunidad de ir a otra puerta. Y entonces lo que hacemos es convertir ese no en un sí se puede. Y puede ser que no se pueda con ese cliente, pero hay muchos más afuera que nos están esperando y lo que hacemos es prepararlos, darles esa fortaleza, decir, ya no pudiste con este cliente, te cerraron la puerta, pero hay otros más. Y un no es convertirlo en un sí, porque bien dicen que uno es lo que ya tienes ganado y entonces vamos a ir a luchar por ese sí, que seguramente cuando ya estás bien estructurado mentalmente, estás bien parado con lo que sabes hacer, entonces es mucho más fácil que puedas alcanzar el objetivo. Entonces lo que hacemos es esta parte, ¿no? De fortalecerlos y decir, esta parte de perder clientes no es negocio. Lo que es negocio es capturar más clientes y entonces necesitamos darte las herramientas como lo hemos hecho con muchos empleados para que, y sobre todo con esta parte de ventas, como decías, ¿no? Decirles, sí hay, sí se puede y lo puedes lograr siempre y cuando, ¿no? Te prepares de esta forma y bueno, les damos estas herramientas en los cursos de capacitación que damos. Claro. Platícanos pues brevemente una historia de éxito que hayas trabajado con vendedores, porque estoy seguro que mucha gente está interesada en el tema, sobre todo con la gente de ventas, porque ventas es lo que mueve a todo. Si no hay ventas, no hay negocios, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay finanzas, no hay administración, no hay logística, no hay seguridad, no hay capacitación, no hay tecnología. Y los vendedores que todos los días salen a ver a clientes, muchas veces regresan sin haber ganado ese proyecto. O muchas veces le invierten 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses para que al final le den las gracias por haber concursado. Y el impacto para la persona puede ser tremenda. Así es. Cuéntanos cómo les estás ayudando, una historia de éxito que pues ahora sí que hayas cambiado la vida de los vendedores en alguna organización. Era una empresa que se dedicaba a la importación. Y entonces tuvieron unos problemas en la importación y se retrasó, ¿no? Todo esto, el barco y no llegaba y no lo podían liberar de la aduana y era un problema muy fuerte. Y entonces se había perdido al cliente por el tiempo de... Entonces ya estaban muy desmotivados, era un producto que no se podía vender y bueno, el producto era de papel, se podía echar a perder, etc. Entonces, pues ya estaban como devastados, estaban, pues hemos perdido, ¿qué es lo que sigue? Y entonces lo que hicimos fue darles, trabajar con ellos desde su interior, trabajar que entendieran que esta pérdida no había sido parte de su... Ellos no la habían manipulado, es decir, fue algo externo, como puede ser, como debemos entender que hay cosas externas que no están bajo nuestro control y que nosotros tenemos que saber manejar. Y en este sentido, bueno, se les dieron alternativas, se les dieron herramientas necesarias para que ellos pudieran contactar nuevamente a ese cliente, explicar la situación, ver de qué manera podían volver a entrar en el mercado. Y afortunadamente lo hicieron y estuvieron muy exitosos, pero lo que ellos vivieron como ser humano es no sabían ya qué hacer. Estaban completamente tristes, devastados, porque lo que sí quisiera dejar muy claro es que nosotros trabajamos con seres humanos, ¿no? Esta parte que el factor humano, recurso humano, capital humano, nosotros lo vemos específicamente como una persona, como un ser humano que siente, que tiene emociones, que tiene sensaciones, que tiene sentimientos y que si él no sabe manejar este tipo de pérdidas, si no las sabe trabajar, pues es muy difícil que pueda tener la intención de ir por otro lado. Entonces, trabajamos mucho esta parte de la experiencia, ¿no? De lo que sucedió y cómo la actualizamos en este presente, cómo podemos hacer que yo, con esa historia que tuve, pueda seguir adelante con esa fuerza, con esa... se le llama un ajuste creativo desde la parte gestal, ¿no? Cómo lo ajustamos creativamente en su presente para que puedan entonces estar listos para poder
atacar a ese cliente o a cualquier otro. Entonces, por eso es que nosotros tenemos como una infraestructura mucho más amplia en, desde los diferentes enfoques, desde lo que es la pérdida en la parte tanatológica, desde lo que es la parte de psicología en nuestra, en la parte de la administración, del factor humano y también, por supuesto, en la parte de la parte gestáltica, donde hacemos y actualizamos a las personas en su presente de acuerdo a su contexto de vida. Así es. Y obviamente en las organizaciones pues tienen que empezar con el jefe para que el jefe reconozca cómo puede ayudar a su gente. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué puede hacer un jefe para contener a su gente? Fíjate, hablamos de lo que es la contención. La contención es cómo yo, jefe, te abrazo, cómo yo, jefe, te dejo saber que perdimos, ¿no? Pero que hay muchas alternativas y que podemos hacer muchísimas cosas para hacerle adelante, pero no como te equivocaste, no como señalarte, no como juzgarte, sino cómo te comprendo y cómo me comprendo de que esto que nos pasó, sucedió por algo que tenemos que aprender, pero como jefe, como representante de la compañía, lo que hago es abrazarte, lo que hago es acompañarte en este proceso que para todos fue una pérdida, pero que podemos salir adelante. Esa es básicamente la parte en donde nosotros formamos al jefe, ¿no? Que se aprenda a comunicar desde su parte humana con los empleados para que él pueda dar la información adecuada, porque básicamente si hacemos que sea esta comunicación mucho más fluida, mucho más humana, el empleado que es quien lo va a recibir puede ser mucho más efectivo. Así es. Bien, mis queridos amigos, ve qué interesante es este tema. A veces pensamos conceptos propios de negocio que dices que está en el liderazgo, en la comunicación, en el trabajo equipo, pero esto va más allá, en el interior de la persona. Algo muy importante que dijo Víctor Hugo, son seres humanos, los negocios son personas y tenemos que trabajar con ellas. Interesante, porque el duelo de perder puede tener consecuencias severas, pero cuando las entiendes y transformas en cosas positivas a tu gente, cuando se les hace el hábito de ganar, los resultados son sorprendentes. Tenemos a un especialista verdaderamente con este tema, Víctor Hugo Bolaños. Como lo comentamos, Víctor Hugo Bolaños es director de calidad de competencias en Armonías en Interior. Dos son sus cualidades. Se ha preparado perfectamente porque detectó una necesidad para poder ayudar a las organizaciones. Y segundo, que trabajó en organizaciones para entender perfectamente el funcionamiento integral de un negocio. Regresamos en un par de minutos para seguir platicando del duelo por pérdida con Víctor Hugo Bolaños Macías. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, mis amigos, regresamos con Víctor Hugo Bolaños. Él es director de calidad y competencias en armonía, en interior, y estamos hablando del duelo de la pérdida. ¿Qué sucede cuando perdemos un proyecto, cuando perdemos un negocio? ¿Qué sucede cuando los vendedores nos dicen que no ganamos? ¿Qué sucede cuando verdaderamente estamos confundidos y no sabemos qué hacer para que nuestro negocio crezca? Porque a veces por la decisión de uno perdemos todos. O sea, todos los colaboradores, todos los empleados en una organización pierden cuando no se gana un proyecto. Y aquí es donde le preguntaría a nuestro invitado, ¿son todos capaces de superar el fracaso o pérdida cuando perdemos un proyecto en una organización? Sí. Si son todos capaces, hablamos de todos los seres humanos somos resilientes, tenemos esa capacidad de resiliencia, y la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para salir de eventos devastadores. Por lo cual, el que todos tengamos la capacidad de salir de eventos devastadores no significa que salimos de la misma manera, significa que todos tenemos la capacidad, pero cada uno tiene su propio tiempo, cada uno tiene sus propias herramientas para salir adelante. Entonces, sí es importante que reconozcamos que todos los que trabajamos o todos los empleados tienen la capacidad de hacerse o de vivir una mejor etapa laboral, ¿sí? Y si fue un fracaso, por supuesto que sí tienen esa capacidad. Lo que hacemos solamente es, desde cada uno, trabajar esa resiliencia para poder salir adelante y sobre todo para dar un mejor una mejor efectividad en la empresa. Ese es básicamente lo que hacemos. Cuando no estamos familiarizados con el término resiliencia, ¿podrías explicarnos mejor en qué consiste la resiliencia? La resiliencia es como decía yo hace un momento, que era la capacidad que tiene el ser humano de salir de eventos devastadores. Es decir, como un umbral, como tenemos el umbral del dolor, así tenemos un umbral de la resiliencia. Todos los seres humanos podríamos salir adelante porque tenemos esa capacidad, solo es, hay que desarrollarla. Es decir, cada uno con su experiencia, con su formación, con su historia de vida, tiene características muy especiales para poder salir adelante. Y lo que hacemos es sacar de estas experiencias, sacar cómo vivieron duelos anteriores, de dónde se agarraron para poder salir adelante, y entonces buscar en cada uno cuál es la parte más fuerte para que los podamos ayudar a salir adelante. Entonces, sí somos resilientes todos los seres humanos, sí, solo habría que trabajar con cada uno o con un equipo, tratando de que ellos mismos se encontraran esa capacidad que tiene. Lo que hacemos es, hacemos un grupo de gente en un taller donde ellos encuentran cada uno encuentra su resiliencia, cada uno entiende qué capacidad tiene, y le vamos ayudando a que vaya encontrando de manera más específica esos puntos que pueden ayudarle a verse mucho más proactivos y mucho más exitosos en el camino de la recuperación. Claro. Aquí quiero entender que cuando tú brindas servicios a una organización que tiene una necesidad de ese tipo,
tú haces una detección de necesidades, haces un reconocimiento, una evaluación previa, ¿cómo trabajan ustedes? Sí, nosotros atendemos un brief del cliente, vamos, revisamos cuáles son sus necesidades, nos van explicando si es de comunicación, si es de autoestima, si hay que trabajar algún punto específico, la relación entre empleado y su patrón, porque a veces el jefe no tiene una buena comunicación con los empleados, ¿no? Todo el equipo puede estar en armonía, pero el jefe a veces es el que no da esa, como ese lineamiento adecuado, la comunicación. Algo no le está funcionando bien, y entonces, de acuerdo a esas necesidades, nosotros hacemos un plan de trabajo donde les ofrecemos una propuesta de acuerdo a estas necesidades, donde está todo lo que podríamos ofrecerle y cuáles serían los beneficios que van a obtener. Porque lo que a nosotros nos ha hecho exitosos es los beneficios que damos por, ¿no?, por las propuestas que hacemos, desde el canalizar, como usted decía, como un traje a la medida, pero con unos resultados muy efectivos, ¿no?, que realmente hace que dices, ah, ok, sí voy viendo cómo mi gente se va relacionando diferente, cómo mi gente sí está dándome otros resultados porque algo no estaba funcionando bien. Uh-huh. Entonces lo hacemos con mucha profundidad, bien elaborado los esquemas. Cada empresa tiene una característica peculiar y esa es la que trabajamos. Entonces, básicamente es a través de la detección de necesidades. Ok. ¿A qué te enfrentas cuando lo quieres vender a una organización? O sea, esa resistencia al cambio, esa credibilidad a este tipo de servicios, ¿a qué te enfrentas? Pues regularmente hay personas que dicen, yo ya mandé traer personas a mi empresa que me ayudaron a motivarlos, etc. La diferencia entre ellos y mi empresa es que yo sí los acompaño después de haber, yo me refiero a la empresa, sí los acompaño después de haber encontrado todas esas necesidades individuales. Y entonces no los dejo solos en el camino, sino vamos, por eso es que hay psicólogos en la empresa, hay psicoterapeutas bien preparados para poder seguir en el camino y acompañar a los empleados, porque a veces los enfrentamos con una realidad de que yo soy el que está fallando, yo soy el que no está haciendo lo correcto, y después me voy, yo como empresa. Entonces lo que hago es, ya que lo detectamos, ahora cómo trabajamos con esto que encontramos para que realmente te hagas efectivo. Entonces la diferencia entre la competencia y esta empresa es que somos un grupo de profesionistas, psicólogos, tanatólogos, administradores, que nos enfocamos específicamente a trabajar con estos con los empleados para que realmente haya resultados. No es, ay, nada más vienen y venden y hablan, y no, nada más es de vender y hablar, hay que dar resultados. Aquí lo que te hace creíble son los resultados, y los resultados van más allá de lo que puede ser tangible, y entonces hay que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestras? Pues el propio comportamiento del empleado, cómo de verdad sí tuvo una mejoría, un cambio en este problema que se había detectado. Entonces nosotros vamos haciendo pruebas, vamos viendo desde un principio si el empleado lo está haciendo bien, si no nos estamos dirigiendo correctamente, vamos cuidándolo minuciosamente para que el empleado sí pueda dar el resultado que esperamos. No es nada más como a todos igual, ¿no? Porque hablábamos desde un principio que los tratamos como seres humanos individuales. Y entonces esta es la parte en la cual nos enfocamos. Por eso es que somos psicoterapeutas, psicólogos, administradores, ¿no? Como para decir, sí entiendo toda esta parte y sí te acompaño en todo este andar para que realmente des el resultado adecuado. ¿Qué ocurre con una persona que está actualmente desempleada, que está en su casa, reconoce que ese es el problema? ¿Cómo le pueden ayudar ustedes? ¿A dónde debe de acudir? ¿O hacen un face to face, como le llaman, un one to one? Nosotros hacemos, damos terapia también, terapia por pérdida, en la cual pues vamos ayudándolo a entender este proceso en este camino de que se quedó sin un empleo. Pareciera que el perder el trabajo es algo fácil, ¿no? O fácil de digerir y encuentras otro, pero la realidad es que qué tal que era el trabajo que esperabas, el trabajo de tu vida o el trabajo que siempre soñaste y lo pierdes. Y entonces sí queda esta frustración, este dolor que hay que trabajar con mucho cuidado. Entonces sí damos nosotros psicoterapia en nuestra empresa, tenemos consultorio para poder ir trabajando. Si están en otro país, lo hacemos a través de Skype o de algún otro medio como el Face. ¿Cómo se llama el Face?
time. Okay. Entonces, bueno, el caso es que lo hacemos de alguna manera, si están en otro país, lo hacemos a través de las redes sociales, y si no, que nos visitan en el consultorio, sacamos una cita, la agendamos y le damos esa terapia que necesita. Claro. El objetivo es que reconozca que está viviendo un duelo, que tuvo una pérdida y que tiene que vivir ese proceso de emociones dolorosas, de enojo, todo lo que va produciendo el duelo, porque en este proceso hay enojos, hay mucho dolor, hay tristeza, hay depresión, hay hasta a veces el question mark de ¿qué pasó? ¿No? El que no pueden entender qué es lo que sucedió. Y lo que trabajamos en este proceso es eso, ¿no? Que aterricen que sí está viviendo ese duelo, que en el aquí y el ahora sí está pasando esto, pero también se puede llegar a la resolución del duelo. Es decir, al sentirme tranquilo, decir, ok, ya estoy listo para continuar con mi vida y dar un siguiente paso, que es integrarme nuevamente a la vida laboral con nuevas herramientas. Claro. Los que trabajamos en empresas multinacionales, cuando le dan las gracias a un grupo de ejecutivos, de empleados, le pagan a una empresa especialista, pues para que sigan, digamos, un tratamiento de 3 meses, 6 meses, preparación desde el currículum, desde entrevistas, hasta precisamente pues tener una actitud positiva ante la vida, ¿no? ¿Estás haciendo algo similar tú, abierto al duelo? Sí, por ejemplo, sí. Nosotros lo que hacemos es esta parte de si perdieron un cliente, si hubo una pérdida importante, a lo mejor un jefe, porque la gente también se muere, ¿no? Entonces, el jefe también se muere. ¿Y qué pasa con ese que era un gran jefe? ¿Qué sigue? ¿No? Y la gente se queda como desmotivada o con mucho dolor porque esa persona era muy valiosa en la empresa, o un compañero, ¿no? ¿Y qué hacemos? Entonces, damos capacitaciones, damos contención, damos acompañamiento para poder superar esta pérdida. Entonces, básicamente nos enfocamos en darle a las empresas esta parte que no se vende porque nadie la vende. Nosotros la vendemos de esta manera porque creemos desde mi experiencia, al crearla desde mi experiencia laboral, es decir, sí pasa que tenemos pérdidas significativas y pasan como si no sucedieran. Y nosotros lo que hacemos es, desde este conocimiento, dar la contención a las empresas, preparando a su gente, a su equipo, para entender desde una pérdida de cliente hasta una pérdida de un compañero o un jefe, que realmente se entienda y se sienta y se pueda trabajar para poder continuar, porque si hay una realidad es que la vida continúa. Y lo que nosotros hacemos es, se muere alguien y mañana te ponen a otro. Y parece que no importó el que se murió. Y la realidad es que sí importó. Y al que viene, no es bien recibido. A veces es como está sustituyendo, no está sustituyendo. Esta es una persona diferente que viene con otras características a hacer un papel de un desempeño de un puesto. Pero el que se fue es una persona que sí era importante para muchos empleados, o si lo dieron de baja, porque la empresa regularmente no da explicaciones de por qué da de baja a alguien. Pero sí es importante que si trabajen esta parte en los empleados para que no haya una desarmonía en los empleados. Entonces, básicamente, damos este tipo de contención. Claro. Ahora, el impacto para la familia, el impacto de la, ahora sí que el duelo de la pérdida, pues, en la familia, ¿cómo están ayudando a las familias? Nosotros ofrecemos terapias familiares en donde donde hacemos que la familia entienda, desde los hijos, la esposa, él, ¿no? Que entienda específicamente qué es lo que pasó, que están viviendo un periodo diferente, de qué manera, con qué herramientas cuentan ellos como familia para salir adelante, si la esposa trabaja y puede ir soportando los gastos, si no, no sé, que haya una comunicación diferente entre ellos para que como familia puedan afrontar esta situación. Entonces, lo que les damos son esas herramientas para poder salir adelante, y también lo ofrecemos. Claro, tengo una historia ahí de un amigo, el cual era un alto directivo de una empresa multinacional, y pues siempre le iba muy bien, se la pasaba el 80% viajando, tomaba decisiones de muchos millones de dólares, era admirado, reconocido en su posición, y un día prácticamente le dan las gracias. Llega a su casa y dice, pues le voy a dedicar tiempo a mis hijos, a mi esposa, aquel tiempo que no le pude dedicar, quiero dedicarle, antes de buscar otro empleo, unos 6 meses.
Dice, no pasó ni una semana y descubrí que en mi casa me veían como un simple proveedor. Siendo un alto ejecutivo, era un proveedor. No me necesitaban. Es más, ya estorbaba. Me veían ahí como un bicho raro. Pero eso es real, ¿eh? Entonces, ¿cómo ves esto, Víctor Hugo? Porque a mí me impactó, ¿no? Que en tu casa, ¿no?, te vean así como un proveedor. Pues la verdad es que es algo muy, lo hemos visto en muchos pacientes, cuando, ¿no?, sea hombre o mujer, quien es el proveedor, funge como proveedor. Y no hace desde esta parte de la responsabilidad de qué es lo que he hecho para que ellos me vean como proveedor. Esto es por un lado. Y por el otro, no es que ahí tenga una mala familia. Yo trabajé esta parte. Entonces yo me hago responsable de esto y al aceptarlo puedo hacer modificaciones. Es decir, al aceptar que yo hice muchos años el papel de proveedor y que solo me dediqué a esta parte y ahora que no soy el proveedor, bueno, pues tendré que aprender a hacerlo diferente, pero desde la aceptación de lo que hice, o sea, desde responsabilizarme, que no es que tenga una mala familia, pues yo hice esta parte, por un lado. Y por otro, también lo que hacemos es trabajar con la familia para que entiendan que el señor no era solo un proveedor, que era el papá, ¿no?, y que el papá también tiene un lugar importante en la familia, y que el papá también es un integrante y que también merece contención y que no le está pasando bien y que habrá que tomar medidas al respecto en ver de qué manera se va a distribuir ahora el dinero, de qué manera, si se van a vender algunos bienes o no, si en lo que encuentra trabajo. Pero no puede pasar esto si no hay una buena comunicación y una aceptación de la responsabilidad de cada uno, desde la familia y el papá, para que en esta armonía puedan ir hacia una misma dirección. Entonces trabajamos mucho con esta parte en este tipo de situaciones que son muy recurrentes. Y sea hombre o mujer el que era el proveedor. Básicamente trabajamos con cambiar esta visión dentro del hogar. Porque también es muy doloroso para él verse como proveedor y ya no serlo. Okay. Y dices, ¿y ahora qué soy? ¿No? Si él solo era proveedor, que ya no soy nada. No, sí soy papá y también tengo voz y voto en esta casa. Y volverlo a reinstalar desde lo que es el concepto que tiene la familia de lo que es un papá. Y a él desde su concepto de padre. Entonces, básicamente, es todo este trabajo que hacemos con las familias. Es súper valioso porque les ayudamos como a contenerse y a salir adelante. Es muy satisfactorio, además, ver cómo la gente va, no se destruye, ¿no? No se destruye la familia porque él perdió. Dicen que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana y lo que nosotros hacemos es que si había amor, pues no sale más que se queda y construye. Y lo que hacemos es darles el reconocimiento a cada uno de lo que ha hecho y de qué manera en este momento lo puede seguir haciendo bien. Muy bien. Pues, queridos amigos, estamos con Víctor Hugo Bolaños Macías. Él es director de calidad y competencias en armonía en mi interior y estamos hablando del duelo de la pérdida. Regresamos en un par de minutos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos Líderes en Acción, regresamos con Víctor Hugo Bolaños Macías, director de calidad y competencias en Armonía en mi Interior. Estamos hablando del duelo de la pérdida. Cuando pierdes un proyecto, el proyecto de, que le invertiste muchos días, meses, a veces años, y finalmente no lo ganas. Cuando tu vendedor todos los días sales y no puedes cerrar una venta y te dicen que no. ¿Qué pasa contigo? Tenemos el especialista que les puede ayudar precisamente para que ustedes logren tener éxito. Pero ya hablamos de todo el impacto de la pérdida. Quisiera preguntarle a Víctor Hugo, porque no solamente nos da servicios de este tipo. Aquí veo en su currículum que también da desarrollo humano, da algunas conferencias, es especialista en parejas. Platícanos de tus servicios, por favor, Víctor Hugo. Muy bien, básicamente, mira, somos un grupo de psicólogos, administradores y psicoterapeutas con enfoque gestal que nos encargamos de dar este tipo de conferencias y de talleres. Somos tanatólogos muchos, es decir, la tanatología es la disciplina que se encarga de trabajar los duelos, las pérdidas con el proceso de duelo. Y el proceso de duelo es las emociones, el sube y baja de las emociones que se viven cuando hay una pérdida. Y somos especialistas en esta parte para trabajar el duelo. Entonces, y esto se enfoca en la tanatología, por eso es que hay tanatólogos en nuestra compañía. Y bueno, yo soy, por ejemplo, especialista en parejas, ¿no? Con enfoque gestal, que también trabajo esta situación. Cuando el empleado pierde la posición en el trabajo y tiene otro trabajo, pero no es tan bueno, hay una diferencia con la esposa o con el esposo, y entonces doy esta terapia de pareja en donde los ayudamos a encontrar las herramientas para poder nivelarse y poder salir adelante si es que es su deseo continuar o determinar de una manera lo más sana posible la relación. Entonces, lo que buscamos es armonizar en todo momento la relación con los seres humanos, ¿no? Entre ya sea empleado o ya sea una persona física que va con esta necesidad. Por otro lado, pues también damos en esta parte de desarrollo humano, doy conferencias, doy talleres, en donde vamos construyendo, como decía, con el brief que se levanta el cliente, bueno, pues ver cómo vamos a construir el traje para este cliente, y en ese sentido, pues ofrecerle un trabajo de calidad que produzca pues frutos de los cuales el cliente está esperando. Entonces, básicamente, viendo todas esas necesidades que yo como empleado veía, es que construimos esta empresa para cubrir lo que ninguna otra empresa cubre. Esa es la diferencia, que nosotros sí cubrimos esta parte que los demás no cubren, porque hacemos cosas muy específicas con cada uno de los sectores, ya sea empleados, ya sea jefes,
Todo depende cuál sea la problemática. Tenemos la capacidad y tenemos los estudios, la preparación para poderle dar apoyo a cada uno de los integrantes de la compañía. Claro. Esto de la tanatología, yo lo he escuchado como que está muy de moda, pero así una forma simple, sencilla de que todos lo entendamos, ¿cuál sería? Fíjate, básicamente la tanatología está muy enfocada a la pérdida por muerte. O sea, cualquier persona que entiende que oye de tanatología lo lleva hacia una muerte. Y hoy por hoy la tanatología por eso es una disciplina, porque ahora lo que hace es, lo que genera una muerte básicamente es una pérdida. Y esa pérdida me genera sentimientos. ¿Y qué hago yo con esto que siento? Entonces, ese es el trabajo que hacemos. Nada más que ahora la tanatología no nada más habla de la pérdida por muerte, sino de la pérdida de todo tipo, porque toda pérdida me genera un sentimiento o diferentes sentimientos. ¿Y qué hago con esto? Y entonces el perder un trabajo me genera un duelo, el perder a la mascota, el diferentes pérdidas, el perder un auto, lo que sea, una pérdida significativa siempre me va a generar un proceso de duelo, y ese proceso de duelo es ¿qué hago con estas emociones? ¿Cómo salgo adelante si ya no tengo ganas ni de continuar? Y entonces lo que hacemos es buscar las herramientas, ayudarlo, acompañarlo para que pueda salir adelante y reinstalarse nuevamente a su vida laboral. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nuestros amigos empresarios, emprendedores? Claro, yo los invito a que confíen en esta compañía, los invito a que crean en este proyecto, que crean que lo que hacemos es de mucha calidad, que lo que hacemos es muy específico, que sí crean que no lo ofrecen otros, porque no tienen esta ideología que tiene Armonía en mi Interior, sino que vamos específicamente trabajando con seres humanos. Y que no olvidemos que los seres humanos son los que mueven absolutamente todas las compañías. Más allá de que, ¿cómo hago que alguien venda si no está bien, si no está en armonía, ¿no? ¿Cómo hago que produzca mi compañía? ¿Cómo hago que los trabajadores estén? Se dice, es que uno sí se puso la camiseta y el otro no. Y el que se pone la camiseta, ¿qué tiene de raro? Que no lo tienen los otros. Y a veces es la manera en que yo me comunico con los empleados. Cada empleado recibe la misma información, nada más que cada uno lo percibe de diferente manera. Lo que nosotros hacemos es que esa comunicación llegue de acuerdo a lo que yo quise decir, que cada uno lo reciba con esa misma intención. Y no dejarlo al aire y que cada uno lo entienda, porque eso es lo que hace la diferencia en los resultados. Unos se ponen la camiseta y otros no, hacemos que todos se la pongan, pero trabajando desde su percepción, desde cómo reciben el mensaje, desde cómo el patrón da el mensaje, para que todos lo entiendan muy bien. Eso es algo que en otros, que la competencia no da, y que nosotros enseñamos, construimos al patrón para que pueda hacer que todos se pongan la camiseta de la empresa. Mis queridos amigos empresarios, creo que esa es una de las grandes inversiones que pueden hacer ustedes en pro del crecimiento de su empresa. También, si algo le tienen que apostar, es a su fuerza de ventas. Desafortunadamente es difícil encontrar buenos vendedores, pero si no los preparamos, sobre todo cuando reciban un no como respuesta, nos las pasamos buscando, invirtiendo y creando que la buena suerte nos traerá un buen vendedor, cuando aquí está el gran secreto. ¿Cómo prepararlos para que fortalezcan su carácter, sean gente decidida, gente entusiasta, gente apasionada? Trabajo en su interior. Eso es clave y esencial. A veces verdaderamente invertimos en mandarlos a cursos de trabajo en equipo, de comunicación, de liderazgo, de ventas, pero no trabajamos en el interior, no sabemos cómo están allá. Yo lo traduciría en el término carácter, ¿no? Ahí está la clave. Mucho se ha hablado de carácter y yo creo que esa es la parte esencial de lo que trabaja Víctor Hugo Bolaños. Ahí ustedes encontrarán los datos donde pueden contratar a Víctor Hugo Bolaños Macías. Como les comentaba en un principio, tiene dos características: una preparación verdadera y sobre todo que haya trabajado en empresas nacionales y multinacionales, porque conociendo cómo funciona un negocio, con toda la preparación de desarrollo humano, tanatología y administración de negocios que tiene, sus servicios altamente recomendables. Nos vamos a ir de Líderes en Acción. Víctor,
nada más tus datos de contacto. Por ahí van a encontrar ustedes sus datos de contacto. Armonía en mi interior, el camino para recuperar el sentido a tu vida. El máster Víctor Hugo Bolaños Macías. Ahí encuentran su celular, su página de internet, armonía en mi interior.com. ¿Algún mail? No lo veo ahí, Víctor. Víctor Hugo arroba armonía en mi interior.com. El celular 54 13 92 15 y el 55 63 91 26 es donde podemos atenderlos, hacer una cita, y lo podemos hacer tanto en el país como fuera del país, ¿no? De manera internacional. Al final entendemos que todos somos seres humanos y que podemos dar este tipo de herramientas en cualquier tipo de compañía, siempre y cuando especifiquemos muy bien cuál es la necesidad para poder elaborar el traje a la medida. Muy bien, mis amigos, Líderes en Acción, nos vamos la próxima semana, nos estaremos de vacaciones, no habrá programa en vivo, pero el lunes 19 tenemos otro invitado. Les saluda Gildardo Avendaño y que tengan una extraordinaria semana. Sus temas son diversos y...